Así es, mis amigos. No, pues me da mucho gusto hacer este video el día de hoy. Feliz y contento por la vida que tengo. Gracias, le doy de todo corazón. De verdad, me da mucho gusto. Y lo voy a hacer público porque fíjense que en la semana los abogados de Aguascalientes, el presidente de la CONCAM, Sergio Delfino Vargas, el presidente de la FECABA, Juan Manuel Aguilera Navarro, me citaron y estuvimos presentes en la fiscalía y nos recibieron. Y nos recibió el maestro René Urrutia de la Vega, vicefiscal de investigación del delito. Me da mucho gusto, créanmelo. Yo nunca había molestado a los abogados. Ustedes saben que yo tengo más de 10, 12 años apoyando a los abogados y me da mucho gusto el que me hayan citado y lo recibieron de todo corazón. Y claro, pues yo le pedí al maestro René Urrutia de la Vega que me hiciera, que nos hiciera ya el gran favor de la solución del robo que me hicieron hace más de 6 años. Me da mucho gusto. Pero esa es otra historia, ahorita lo platicamos. Y también lo voy a hacer público, porque acuérdense que aquí tenemos al maestro, a dos personajes maravillosos que tenemos en todo el estado de la República. Aquí tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, unido con Marcelo Ebrard. Y aquí dice, en esta casa apoyamos al equipo ganador. Y tienen 23 años de luchar juntos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Y me da mucho gusto, créanmelo. Me da mucho gusto. Toda mi vida he hecho algo yo por alguien. Y primeramente Dios, todo va a salir bien y Marcelo Ebrard va a ser nuestro próximo presidente de la República. Pero esa es otra historia maravillosa, ¿está bien? Esa es otra historia maravillosa. Sigo yo comentando sobre los abogados de Aguascalientes. Me da mucho gusto el haber estado presente ahora en la semana en la Fiscalía de Aguascalientes. Los abogados de Aguascalientes me apoyaron. Gracias, le doy todo corazón. Ellos me conocen a mí. Ellos saben que yo no tomo, yo no fumo, no tengo vicios. Les agradezco de todo corazón, de verdad. Y principalmente al licenciado Sergio Delfino Vargas. Él es el presidente de la CONCAM. Al licenciado Juan Manuel Aguilera Navarro. Él es el presidente de la FECABA de Aguascalientes y me da mucho gusto. Toda mi vida he dicho algo por alguien. Si alguien me conoce a mí, son los abogados. Yo no tomo, yo no fumo, no tengo vicios. Gracias a Dios por la vida que tengo. Y ustedes saben que yo lo acabo de hacer público apenas, pidiendo el apoyo a los abogados para que me solucionen el robo que me hicieron hace más de 6 años. Y me da mucho gusto que ya estuvimos presentes en la fiscalía con el maestro René Urrutia de la Vega, vicefiscal de investigación del delito, y me da mucho gusto. Y primeramente Dios, todo va a salir bien. Acuérdense que solo fue un robo, no fue algo negativo, no hubo muertos, no hubo sangre, no hubo nada, no, simplemente fue el robo. El robo es simple, el robo es sencillo, lo que me robaron a mí hace más de 6 años. Ustedes saben que me robaron más de 5 millones de pesos, me dejaron sin nada. Hágame el gran favor, señor fiscal. El vicefiscal de investigación del delito, maestro René Urrutia de la Vega. Hágame el gran favor. Apenas yo acabo de encontrar en el mes de marzo las evidencias que yo tenía antes del robo. Los acabo de encontrar en el mes de marzo y a partir de ahí, pues estoy yendo con frecuencia a la fiscalía y no me habían recibido. Y ahora que ya con los abogados de la CONCAM y de la FECABA nos recibió el maestro René Urrutia de la Vega, le doy las gracias de todo corazón. Y primeramente Dios, todo va a salir bien para que me solucione el robo que me hicieron hace más de 6 años al oriente de la ciudad. Hágame el gran favor, y yo le doy las gracias de todo corazón a los abogados de Aguascalientes, Sergio Delfino Vargas y Juan Manuel Aguilera Navarro, por su apoyo. Saludos abogados, gracias le doy de todo corazón, y todo va a salir muy bien, la solución del robo que me hicieron, porque me gustó la evidencia que nos recibiera el maestro René Urrutia de la Vega y estoy seguro que lo van a solucionar porque solo fue un robo. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y le doy las gracias de todo corazón a los abogados de Aguascalientes, Sergio Delfino Vargas y Juan Manuel Aguilera Navarro. Teo Núñez del periódico La Voz.